la farándula. ¿Será el novio de Sofía, era? No, Camila. De Camila. De Camila. ¿Será el novio de Camila en un futuro? Mira. ¿Quién te dice? Estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. Pero bueno, tenemos que lograr que se crucen en un futuro. Claro. Lo que hay que hacer. Lo que podemos contar es que Eva de Dominici fue mamá. Recordemos que ella no lo oficializó hasta los 8 meses de embarazo. Sí. Daba algunas pistas, había algunas fotos que mostraban un poquito, pero siempre estaba la duda. Ella está en pareja con Eduardo Cruz y fueron padres, o sea, se enteraron que iban a ser padres al poco tiempo de conocerse. Ajá. Pero la verdad es que están muy, muy, muy bien y ella se instaló en Los Ángeles donde él vive y tenemos que decir que este fin de semana, el domingo, las primeras horas del domingo, ella fue mamá y te voy a contar el nombre que tiene. A ver, el bebé, siempre porque... le ponen nombres así como más raros, ¿no? Porque al ser famoso, viste, tenés que buscar un nombre. Está en esa línea este bebé. ¿Cómo? Cairo. Cairo. Cairo Cruz. Nunca había escuchado el nombre. Pepe, ¿te gusta que me mirás con esa cara? Van a decir el Cairo. Che, el Cairo. El Cairo. Ahí llegó el Cairo. Bueno. Así que, pero bueno. ¿Dónde está el Cairo? En Egipto. Cairo Cruz. ¿No? Cairo Cruz es el nombre de este bebé. La que dio los primeros indicios de que estaba llegando al mundo fue Cande, la hermana de Eva. Pero bueno, ahora vamos a esperar esta foto, esta presentación oficial. Bienvenido, Cairo. Sí. Gracias.